Okay, we are going to start in this moment, guys. I hope you're having a good time, guys. So the topic that we are going to learn today is really important for this level, because as I told you, the going to is the most important topic that we are going to learn in this level. But there are other topics which are really important too. In this case, we are going to learn the modal verbs. I don't know if you have heard about the modal verbs. Have you heard about the modal verbs? ¿Han escuchado alguna vez de modal verbs, los verbos modales? ¿Han escuchado el can, del poder, del must, del should, debería? No. Ok. Quiero que estén muy concentrados en este tema porque, como les decía, el going to fue el tiempo más importante que vimos en este nivel. Pero hay otros temas que también vamos a trabajando, los cuales también son muy importantes. Y estos verbos modales, en inglés en general, son muy, muy importantes. Entonces, quiero que estén muy concentrados en esta parte. Y a ver, esperen un segundito. Ok. These are the modal verbs. ¿Qué son los verbos modales? Los verbos modales son unos verbos que se salen completamente de todas las estructuras, digamos, con las que veníamos viendo. Que salen completamente de todos los verbos, como work, play, eat, de todos los verbos, sí, se salen un poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya no, si yo le quiero preguntar a alguien, ¿tú trabajas? Ya saben que es do you work, ¿tú estudias o estás estudiando? Siempre como que va el do, o va el are, o va el ing, bueno, esos verbos no sirven para esa parte. Entonces, ¿qué quiero que veamos acá? Quiero que estén muy concentrados a unos verbos que vamos a pasar con este can. Can means poder. All right? And for example, can is to talk about the abilities that I have. Look at this one. Can is to talk about ability. For example, David can speak three languages. All right? So, for example, if I want to say, yo puedo jugar fútbol, o yo puedo hablar tres lenguas, I can say, I can play three languages. I can play three languages. ¿Qué pasa? No sé si ustedes se acuerdan que cuando vimos en el segundo nivel, si no estoy mal, que siempre que habían dos verbos, le poníamos un qué. Tú. Tú. En estos verbos ya no se pone ese tú. Son unos pocos verbos, son seis verbos que, como les digo, se salen absolutamente de todo. Entonces, bueno, I can play soccer. I can play, porque puse play. I can speak three languages. Yo puedo hablar tres idiomas. El can es para hablar de las habilidades que yo tengo. Si ustedes pueden tocar, por ejemplo, la guitarra. Recuerden que el play significa jugar o también tocar un instrumento. Es decir, ustedes pueden decir, I can play the guitar. Yo puedo tocar la guitarra. Lo chévere de esos verbos, lo que no me parece difícil, es que no importa si hablamos de yo, de tú, de él, de ella, de tercera persona, ya aquí no hay que colocarle ni una S al verbo, nada de eso, nada. Aquí yo puedo decir simplemente, María can play the guitar. Can play the guitar. María puede tocar la guitarra. Ellos pueden tocar la guitarra. They can play the guitar. Normal. Now look at the negative. Yo puedo tocar la guitarra. Now, yo no puedo tocar la guitarra. I cannot. Wait a minute. Well, speak, en ese caso. Yo no puedo hablar tres idiomas. I can speak three. Una pregunta. Cuéntame. ¿Usted cannot va seguido o va con espacio? No, este exactamente va sin espacio. Los que vamos a, es el único de todos los verbos modales que vamos a ver ahorita que sí van con espacio, que va el can y el not va aparte. Pero en este caso, este can, bueno, aquí mismo no lo quita. Sí, es el único que va pegado completamente. Entonces podemos decir can. ¿No se le puede colocar apóstrofe o algo? O sea, debe ser sí, completo. Exacto. Aquí precisamente les iba a decir que este, pues lo podemos hacer un apóstrofe, el cual es can't. Es muy, muy común y en las canciones es súper común. Y el aporte del habla es mucho más. Recuerden que entre más hagamos apóstrofes, más demostramos que sabemos inglés. ¿Sí? Entonces es bueno empezar a hacer muchos apóstrofes. Por ejemplo, aquí can't, I can't. Aquí puedo decir cannot o puedo decir can't. Entonces vea, yo puedo hablar tres lenguas, yo no puedo hablar tres lenguas. Now, if I want to ask the question, we have to do something similar like the verb to be. We have to put the can at the beginning. ¿Puedo yo hablar tres lenguas o tres idiomas? So, can I speak three
languages, the only thing that I have to do is to put the can at the beginning. That's all I gotta do. Lo único que tengo que hacer con estos verbos modales, porque todos siguen esa misma regla que estamos viendo acá, que ya ahorita hacemos otros ejemplos, es colocarlo de primeras. Entonces, si ustedes me quieren preguntar, pregúntenme, por ejemplo, ¿tú puedes tocar el piano? Piano se dice tal cual así. Can you play? Play de piano. Recuerden que play es jugar y también es tocar un instrumento. Entonces, can you play the piano? Can you play the piano? ¿Puedes tocar el piano? Yo respondería, ¿cómo creen que responderían ustedes? Afirmativo. No. Bueno, la yes, I can. Yes. Yes, I can play the piano. Very good. La forma corta, ustedes me pueden decir simplemente yes, I can. O yes, I can play the piano. Negative, no, I can't. I can. O I cannot. Ya, o podemos continuar. I cannot play the piano. ¿Listo? How do you ask me, tu mamá cocinar pasta? En pregunta. Can your mom? Your mom. Cook. Pasta. Pasta. Podemos decir spaghetti o podemos decir noodles, que son espaguetis, pero la pasta es pasta. So can your mom cook pasta? Now we are going to answer the affirmative. We can say yes, she can. That's all. Yes, she can. Or yes, she can cook pasta. Or no, she can't or cannot can. Cook pasta. ¿Cómo vamos a estar al momento? ¿Cómo es? Is that easy or difficult? Easy. Okay, me gusta que les parezca fácil porque sí, en general no es que sea tan difícil. That's really, really, really easy. So remember that can is to talk about the abilities that I have. Mm-hmm. Recuerden que el can es más que todo para hablar de las habilidades que yo tengo. Yo puedo hacer tal cosa. Mm-hmm. Ustedes dicen, no, que okay, yo puedo jugar fútbol muy bien. Entonces yo digo, I can play soccer really well. I can, no, ya pongo ese play really well. Realmente bien. I can play muy bien. Es para hablar de las habilidades. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la pronunciación cambia un poco dependiendo de los lugares. Dependiendo de. Yo me acuerdo que en la universidad. Como cada semestre siempre traían gente de intercambios para que nos dictara clase y siempre eran de diferente. Normalmente traían siempre de Estados Unidos y de Inglaterra, pues que eran los dos tipos de inglés. Pero a veces traían unos de unos lados por allá. Conocí uno que era mal de Malta. No sabía dónde era Malta. Que era de Malta y otros lados por allá que hablaban inglés. Y recuerdo que él decía mucho can. I can, así tal cual. Y una vez yo le pregunté que por qué él pronunciaba can. Sí, en muchas canciones yo veía que pronunciaba can. Él decía que ellos allá pronunciaban can y hay unos lados que pronunciaban can, pero que en Estados Unidos y muchos lados de Inglaterra es can y suena hasta mucho mejor que no decir I can sing, a decir I can sing. A mí al principio se me dificultaba un poquito estos dos, no sé por qué, el can y can't, porque toca hacer como la pausa, can't, pero es mientras uno le coge como el ritmito. So, for example, look at what we are going to do in this moment. Here we have a clear example of the sentences that we already saw. For example, I can sing very well. She can't sing at all. I mean, sing very well, cantar muy bien. Sing at all, cantar del todo. Digamos, yo no puedo cantar del todo bien. Digamos, I can't sing at all. She can't sing at all. Como les dije, no importa si hablamos de yo, de ella, del que sea, el verbo normal. Can't. Now, for the question, is what we already did. So, can goes to the eso beginning. Es lo que me parece. Dime. Teacher, que esa partecita es la que me parece como más fácil que la. Ah, ok, me parece bien que te parezca. O sea, que te parezca más fácil. Bien. Esa es la idea. Sí, porque simplemente colocarlo así de primera. So, for example, look up for the question. Can you, can I, can he, can ta-ta-ta, sing? Can you sing? Can he sing? Yes, I can. Yes, he can. No, she can't. That's all. That's the short answer. Esa es la forma corta. Now, what do you think that is? What can you do? What does it mean in Spanish? What can you do? ¿Qué creen que significa? What can you do? What can I do? I'm sorry. ¿Qué
puedes hacer? Ah, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? You can sing. Tú puedes cantar. Who can sing? What is who can sing? ¿Quién puede cantar? Ajá, yeah. Who can sing? Phil can. Phil puede. Okay, now look at what we are going to do in this moment. We are going to fill this part and you are going to tell me if it is can or if it is can't. Ustedes, de acuerdo a la imagen, pues me van a decir si es can o si es can't. Give me a minute, please. Ay, ¿qué hice otra vez? Okay. Hay una canción que utiliza mucho los verbos modales, que es una de Enrique Iglesias, que se llama Hero, héroe. Ay, si pudiera ser tu héroe, no sé qué, no sé qué. Utiliza mucho estos verbos modales. Espérame un segundito. Ah, está por acá. Here, here is. Aquí está. Casi. Aquí está. Aquí ya vi. Okay, look at what we are going to do in this moment. As I told you, what we are going to do is that you're according to the. Ay, yo no sé por qué me está fallando ese programa. Olvídenlo. Bueno, igual ya vi que les quedó claro. So look at, for example, this one. I can't draw. Yo no puedo dibujar. Now here, I can or can't fix cars. ¿Cuál sería? ¿I can o can't? Can't. I can fix cars. Fix, vean un nuevo verbo, arreglar carros. Very good. Here, I can or can't sing. Can. I can't sing. Se recuerda la imagen, sería I can't. No puedo cantar. I can't sing. Ya me di cuenta que ya les quedó claro. Así que vamos a pasar entonces a los otros verbos modales. Hay varios verbos modales y se los voy a colocar acá. So look at this one. Here we have can, which is poder. Here we have must, which is deber. Yo debo hacer tal cosa, de obligaciones. Yo debo hacer tal cosa. Should, which is debería. Debería. Could. Tiene dos significados, el principal es podría, el otro es el pasado de poder, pero bueno, ahorita les doy unos ejemplos. Podría. So can, must, should, ¿qué otros? Ok, tenemos might, que también es poder, y tenemos may, que también es poder. Ya ahorita les explico cuál es la diferencia de estas. Entonces, lo chévere de estos verbos modales es que todos tienen la misma estructura. Si ustedes me quieren preguntar, yo debo estudiar para aprender inglés. ¿Cómo usted me haría esa pregunta? Profe, yo debo estudiar, ¿debo yo estudiar para aprender inglés? Must I. Very good. ¿Debo yo, qué dije yo? ¿Qué fue lo que estudiar para aprender inglés? Estudiar. ¿Debo estudiar para aprender inglés? Study. Study. Para aprender inglés. For learning. Ok, muy for bien. Learning. Quiero que ya de una vez, ya que acaban de decir este for, que quiero que tengan en cuenta. Este for es para, pero cuando hablamos de dos verbos, este to en muchos casos no significa nada o también puede decir para. Es decir, must I study to learn English? En este caso, ¿debo yo estudiar para aprender inglés? Sí, yo les había dicho que el to no se debía utilizar, pero cuando está el más con el otro verbo o cualquier verbo modal. Es decir, I must study, yo debo estudiar. Yo acá, cuando veo el verbo modal, sea cual sea, seguido de un verbo, no puedo colocar este to. De acá, vea, si se dan cuenta, coloqué el to porque son dos verbos normales, estudiar y aprender. Must I study to learn English? Pero entonces en este caso sería un verbo más bien como de acción, ¿sí? Sería más una acción. ¿Qué? ¿Este verbo? Sí. Pues no, es que digamos, los verbos de acción son pues todos los verbos que realizamos acciones, como jugar, como trabajar, bueno, son como acciones que realizamos. O sea, estos verbos se llaman verbos modales precisamente solo porque se salen un poquito de todos esos contextos. Pero bueno, aquí como les quería hacer este ejemplo, digamos, must I study to learn English? How do you answer? How do you answer that question? ¿Cómo respondería esa pregunta?
Yes. Yes. I. Study to. Debo. Must study. Must. Yeah, very good. Must study. I must, que ahí la puedo dejar también. Yes, I must study to learn English. Negative. How do you feel there is a negative? No. Yes, I must not. No. I must not. Aquí todos estos dos, todos estos verbos modales se ligan así. Se coloca el verbo modal y se pone el not. Aquí podemos hacer una contracción que es mustn't. Ya ahorita la estaremos viendo para que no se confundan, pero bueno. Must not study. Bueno, to learn English. Learn English. Entonces, ya saben, este must es simplemente para hablar de obligaciones. Porque ustedes dicen, ay, yo debo. Deber es de ya saben, de obligaciones que yo tengo. Pues, yo debo estudiar. Es la una de la tarde. Ustedes dicen, ay, yo debo estudiar ahorita a las dos, no sé. Entonces, I must study at 2 o'clock. A las dos en punto, porque es una obligación. Yo debo estudiar a las dos. Entonces, ya saben. Si quiero decir, mi mamá debe estudiar, my mom must study. Es lo mismo que veníamos viendo. No hay que colocarle ni S ni nada. Con esos verbos no pasa absolutamente nada. ¿Listo? I must study at 2 o'clock. Es exactamente lo mismo. Es como de obligación, ¿cierto, profe? Exactamente. Yo les voy a enviar esta tablita que está acá, en la cual pues nos dice, por ejemplo, de habilidad. El can y el could es para de habilidad. Vamos a ver dónde está el más. ¿Dónde está el más? No lo veo. No veo el más. Obligation. De amarillo. Ah, sí, sí, ya no lo veo. Ok, dice obligation. Es para cosas que, de obligación. Entonces, si nos damos cuenta acá, listo. Dice, I must memorize all of these rules about tenses. Yo debo memorizar todas estas reglas sobre los tiempos. You have to take off your shoes before. Pero ese have to todavía no lo vamos a utilizar. Que es tengo que, yo tengo que hacer tal cosa. Entonces, must de obligación y can de habilidad. Para que lo tengamos ahí en cuenta. Y es lo mismo. Si ustedes quieren preguntar, tu hijo debe estudiar mañana, must your son study tomorrow, must your son, tu hijo debe estudiar mañana, yes, he must, no, he mustn't, que ya saben, podemos decir must not, o en este caso mustn't. ¿Cómo vamos ahí? ¿Hay alguna pregunta o no? Oyes, ¿no? Ok, because we are going to move on to the rest of verbs. El resto de verbos pasa exactamente lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo con debería. How do you ask me, deberíamos nosotros aprender inglés? ¿Cómo harían esa pregunta? ¿Deberíamos nosotros aprender inglés? ¿Deberíamos? Shall we? Ok, should, así se pronuncia, should we, aprender inglés? We learn English. Very good. Todos estos verbos modales, para pregunta, van de primeras. ¿Podemos nosotros aprender inglés? Can, should, bueno, todos van ahí. Entonces, deberíamos, en este caso, deberíamos nosotros aprender inglés. How do you answer the affirmative? ¿Cómo dirían? Sí, nosotros deberíamos. Yes, we should. Y ahí la dejamos. Yes, we should learn English. Negative. No. We should. ¿Cómo se dice? Podemos decir. We should not. Aquí podemos decir, ya saben, we should not, o podemos decir we shouldn't. Todos se niegan, vean, si se dan cuenta, todos estos se niegan. ¿La abreviación? Dime. Por favor, me dijiste cómo se hace con la contracción, okay. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Ok, espérame, si quieres se las pongo acá para que les quede mejor, más un poquito más ordenado. Entonces, can't, tenemos can't, aquí, esta es mustn't, tenemos shouldn't, can't, mustn't, shouldn't. Yo no podría hacer tal cosa. Couldn't. Si se dan cuenta, es colocar el mismo verbo modal, sino que colocándole una N, una comita y una T. Couldn't.
en este caso, de estos de acá, sino no, digamos, normalmente no se utiliza mucho este might. Este se dice might not. Con unas pequeñas excepciones, igual que en estas dos. Ya tocamos bien, bien estos dos temas, porque estos dos verbos modales, may not, ¿listo? Que no, no es, digamos, no es muy común colocar ese mayn't, así con la comita en la S. ¿Listo? Entonces, ya ahorita lo vemos. Entonces, mientras tanto, bueno, can't, mustn't, shouldn't. Entonces, shouldn't we learn English? ¿Deberíamos nosotros aprender inglés? Sí, nosotros deberíamos aprender inglés. Negative. Ay, espérenme. No, we no. No, we podemos decir we should not. Podemos decir we shouldn't. We shouldn't learn English. Learn English, very good. Nosotros no deberíamos aprender inglés. Y es prácticamente, es como aprenderse esos verbos, porque es como un verbo más, sino que tiene algo diferente. Podría, vamos ahora con el good, que es podrías. Si ustedes quieren decir, yo podría cantar muchas canciones, no sé. Entonces, I could sing many songs. Yo podría cantar muchas canciones. Ahora, si ustedes me quieren preguntar, ya vuelvo a colocarla acá como para que... Vamos a hacer esos ejemplos acá. Pregúntenme, ¿podrías? Listo. Díganme, ¿podrías darme el celular? No importa si no saben ese darme, pero intentémoslo. ¿Cómo sería? ¿Podrías tú darme? Could you? Bueno, dar es give y darme, give me el celular. El celular. The cell phone. So, could you give me the cell phone? ¿Podrías darme el celular? Yo les diría, yes, I could. No, I couldn't. Forma corta. Oh, yes, I could give you, sí, yo podría darte el celular, pero no, I couldn't give you, Estos cuatro son los principales, son los que, digamos, más utilizamos. Entonces, si se les quedó hasta el momento esos cuatro, súper bien. Vean, le repito la pronunciación. Can, mustn't, should, se pronuncia esta L, shouldn't. Couldn't. ¿Hasta el momento hay alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Qué pena, teacher. ¿Me podrías volver a repetir la pronunciación, por favor? Claro. Can't. Mustn't. Should. Shouldn't. Couldn't. Todos estos, si se dan cuenta, terminan como en end. Couldn't, shouldn't, mustn't, can't. ¿Alguna otra pregunta que tengan hasta el momento? Profe, a mí esto... Bueno, pues eso era lo que estábamos hablando. Acerca de la frase que habíamos dicho que I could sing, lo que pasa es que no... Como estaba copiando, pues no me... No. No la alcancé a escribir completa. Ah, ok. ¿Esta? ¿Esta de acá? Sí. Simplemente aquí dice, yo podría cantar muchas veces. Vamos a hacer un ejemplo con cada uno. Recuerden que el can y el could, los dos son de habilidad, de las habilidades que yo tengo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero decir, mi papá puede manejar muy bien. ¿Cómo dirían? Mi papá puede manejar muy bien. My dad. Okay. Can. Okay. Can manejar o conducir. Drive. Podemos decir very good. Podemos decir very well. Listo. Vamos. How do you say? Yo debería comer menos que. Yo debería comer más fruta. ¿Cómo dirían? Yo debería comer más fruta. I should. Should comer más fruta.
Most money. More es más. More. Yeah, more fruit. Entonces, more se pronuncia esta. I should more fruit. Very good. Now we are going to say. Ay, yo debo hacer la tarea. Como dirían ustedes. No, no, no. Pero ya no con yo. Sino. Mi hijo tiene, debe hacer la tarea. Mi hijo debe hacer la tarea. My son. Debe. Must. Ser. Do. La tarea. The homework. Very good. The homework. La última. Yo podría viajar, no sé, yo podría viajar a Estados Unidos. I could travel to USA. Mira, yo podría viajar a Estados Unidos. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Que simplemente sepan cómo usarlos. Ya, simplemente aquí hicimos cuatro frases fácil de cómo utilizarlos. ¿Hay alguna duda hasta el momento? All good? Easy? Profe, sí. Es de poder, ¿cierto? Sí. El can es de poder. El must. Must es deber. Should es debería. ¿Cierto? Debería. Ajá. Ese normalmente. El could es podría. Ah, ya. Ese lo utilizamos normalmente para dar consejos. Digo, oiga, venga, está gordo. Debería comer menos. Entonces yo quiero decir algo, si está gordo. You are fat. You should eat less. You should. Vea, tú estás gordo. You are fat. You should eat less. Tú deberías comer menos. Mm-hmm. Simplemente saber el significado y ya. Simplemente saber que lo utilizamos en una frase y no hay que colocar el tú. Un verbo de imprudencia. Dime. Eso no es un verbo modal, eso es un verbo de imprudencia. Verbo de imprudencia, ya, se puede también escribir así. ¿Alguna otra duda que tengan? No, yo creo que ya. Ahora vamos a pasar a estos dos de acá. A ver, para que no se confundan de este de acá. Voy a poner acá un 30% y acá voy a poner un 50%. Este may tienen varios significados. Bueno, ¿qué pasa? El can es de poder, de las habilidades que yo tengo. El may también significa poder, pero algo muy remoto. Por ejemplo, si yo digo, yo puedo viajar a la luna, es algo que puede ser que es muy remoto, ¿no? Entonces yo digo, I might travel to the moon. Es algo que tiene un 30% de posibilidad, porque algo que es muy remoto, ¿verdad? Yo puedo viajar a la luna. Sí, o sea, es algo muy remoto. Y el may es un 50% de probabilidad. Tanto puede que sí, como puede que no. Entonces yo puedo decir, I may travel to Japan. Es un 50% a Japón. Puede que sí, puede que no. Sí, es como un miti-miti, ¿no? Entonces, might, así se pronuncia, might, y may. ¿Listo? Y ya saben que ya sería para las cosas que... Las habilidades que yo tengo. I can play the guitar. Entonces, yo puedo tocar la guitarra. Este may es yo puedo, pero yo puedo hacer algo que es un 50% de posibilidad y este might es un 30% de probabilidad. Puede que en algún momento, ojalá no, pues, o sea, si se les queda, muchísimo mejor, pero puede que en algún momento se les olvide estos dos. A veces pasan eso. Por eso yo les decía, me interesa esos cuatro. Pero obviamente, si se les quedan todos, muchísimo mejor. Ahora, este may también tiene otro significado. Solo el may, que es de permiso. No sé si ustedes se acuerdan que en el colegio siempre le enseñan a una frase a uno. De, profe, ¿puedo ir al baño? Profe, ¿puedo yo ir al baño? ¿Quién se acuerda de esa frase? ¿Cómo hacerla? Se decía, sí, a uno en el colegio le enseñaban a hablar, yo no sé si yo les había dicho también acá en este grupo, que en el colegio en el que yo estaba trabajando le enseñaban a hablar muy, muy cavernícola, ¿sí? Al niño le decían que le dijera uno, open please, me alcanzaban una galletita y un chinito me decía, open please, un chinito, perdón, un estudiante, abra por favor, en vez de decir, puedes abrírmelo,
sea, hay que enseñarles desde el principio eso. Entonces, lo mismo el baño. A los niños les dice que digan, bathroom, please. Baño, por favor. Pero no, deben decir, ¿puedo yo ir al baño? Entonces, la forma de decir esto, claro, ya vimos el poder. Alguien diría, bueno, no, podríamos decir, can I go to the bathroom? ¿Puedo yo ir al baño? Esa frase está bien. Can I go to the bathroom? Por eso les decía que estos cuatro acá arriba son los fundamentales. Ahora, el may se utiliza más, significa poder y significa, ah, no vamos a pedir algún permiso. Suena mucho más, ¿cómo decirlo? Más educado. Entonces, si ustedes le dicen a alguien, teacher, can I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? Le entienden. Pero si le dicen, teacher, may I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? Suena más educado. ¿Sí? Entonces, siempre que vayamos a pedir permiso, colocamos el may. Por ejemplo, si ustedes le van a pedir permiso a su papá para ir a rumbear, bueno, los que ven con los papás, que dice, bueno, papá, ¿puedo ir a bailar esta noche? ¿Cómo le pedirían permiso así? ¿Puedo yo ir a bailar esta noche? May that. Bailar. Ir a bailar, bueno. O bailar. No conocemos bailar. Bueno, ¿puedo yo bailar esta noche? Tonight. Tonight, may I dance tonight? ¿Puedo bailar esa noche? May I dance tonight? Si ustedes están en un restaurante y quieren decir, ¿me puedes traer, no sé, un pollo, lo que sea, eso? May you, o darme, puedes darme, may you give me, no sé, a sopa, a soup. Entonces, como les digo, va a sonar mucho más educado. Bueno, profe, una pregunta. En el caso, por ejemplo, de, digamos, de que la frase, pues sí, las frases se escuchan más educadas, sí, pero por lo general uno le dice a papá, bueno, pidiendo cacao, ¿no? Papi, me dejas ir, por favor. ¿Me dejas ir a bailar? Sí. Entonces, porque, bueno, sí, ahí es como diciendo, ¿me deja ir? Sí. Sí. Aquí es como puedo yo ir, digamos, puedo ir a bailar, puedo ir. O sea, sería como la misma frase que está ahí, pero entonces sería, digamos, con la palabra that o daddy a la parte anterior, ¿sí? O a después, al sujeto que le estamos pidiendo. Ok, ya te entendí. O sea, que colocarlo acá o al final. O sea, no sé en qué parte iría. Yo sí iría antes del may o después del may, como diciendo that may y sí. Go to the may. Aquí, digamos, aquí no hay, no importa si lo pongo al final, digamos, pues yo puedo decir, puedo ir al baño, papá, digo, puedo ir al baño, papá, puedo ir a bailar, papá, can I go to dance that, digamos, please, pero, entonces sí queda mucho mejor colocándolo al principio y digamos, that, espérame, okay, that, may I dance tonight, please, puedo yo bailar esa noche, o ya sea que acá quieran decir, teacher, may I go, queda mucho mejor dejarlo al principio, ¿ok? Teacher, ¿puedo usar la adelante o puede ser la parte de atrás? Ahí se puede utilizar al principio, al final. Yo creo que suena mejor adelante. Profe, ¿y si fuera, digamos, en esa frase decir, por ejemplo, papá, tú, o sea, que el sujeto fuera como el papá, no yo, puede ser, o sea, papá, puedes ir a bailar... Sí, claro. O sea, normalmente este may, como es más utilizado para dar permiso, pues por eso estoy, digamos, haciendo los ejemplos con yo. Pero aquí puede ir cualquier sujeto. Si ustedes quieren decirle, papá, puedes tú qué, no sé, digamos una frase. Profe, digamos, perdón, ese may es como para pedir algo que uno necesita, ¿sí? Es para pedir un permiso, no, es más que todo para pedir un permiso. ¿Permiso? Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un ejemplo acá. Si ustedes quieren decir... ¿Puedes prestarme el auto o algo así? Ah, muy bien. Can you lend me... May you lend me your car? Esta palabra, lend, es prestarme. Lend me, prestarme. Entonces, vea, como es permiso, may you lend me your car, please... Entonces, aquí puede ir cualquier sujeto, tal, simplemente es como para que tengan en cuenta acá este may. Lo mismo, that, aquí podemos decir that, may you lend me your car, please? Pues aquí puede ir cualquier sujeto. Entonces, ya saben,
El may es para pedir permiso, significa poder, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la cosa? Yo les decía que se enfocaran en la primera, en los primeros verbos, que era el can, que era poder, el must, que era deber, el should, que era debería, y el could, que era podrías. ¿Por qué? A la hora del habla se puede utilizar muchas cosas, como les decía. Si se les queda este may desde ya, perfecto. Pero si en algún momento ustedes van a pedir permiso y ya se les olvidó el may, pero tienen el resto de verbos, pues fácilmente ustedes podrían decir, por ejemplo acá, profe, ¿podría yo ir al baño? También suena muy bien. Could I go to the bathroom? ¿Sí? ¿Puedo yo ir al baño? Can I go to the bathroom? O sea, es jugar con lo que tenemos que de poder, se pueden hacer todas esas oraciones. Por ejemplo acá, ¿puedes darme una sopa? ¿O podrías darme una sopa? Could you give me a soup? También suena muy bien. O sea, debería utilizarse el may estrictamente, pero ahora a la hora del habla podemos utilizar cualquiera de esos. No sé si me voy a entender. Mr. Castillo, may I do a question? Yeah, of course. Esa estuvo perfecta. May I do a question? ¿Puedo hacer una pregunta? Perfecta. Si yo quiero decir, ¿puedo tener novio de probabilidad? ¿Lo hago con el may o lo hago con el de puedo de can? Si estás pidiéndole permiso a tu papá, ¿sí? No. Si yo, entonces, por ejemplo, me preguntan, ¿usted tiene novio? Yo le podría decir, ¿puedo tener novio como de 50% de probabilidad? Ah, ok, bueno, exacto. Entonces ahí podrías utilizar este might. Este might, que es el, digo, ese, perdón, este may tal cual así. Digamos, tú puedes decir, I may have a boyfriend. Yo puedo tener, boyfriend, ok, de 50% de posibilidad. Yo puedo tener un novio, pero, but I don't want, pero yo no quiero, but I don't want, ¿sí? El que se debe utilizar en este momento es el que se debe, es may. Pero lo que les digo, el inglés no es de seguir tanto las reglas, aunque en muchos casos sí. Si en algún momento se les olvida, fácil, can. También lo pueden utilizar. A pesar de que el can sea de una habilidad, también se puede utilizar ahí. Pero obviamente, si la idea es que aprendamos lo mejor posible en inglés, y si se les queda así, perfecto. El may es de permiso, el may de no sé qué, ta, ta. ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal ese tema? Profe, o sea que el más, sí, sí, sí. Sí. Must, bueno, ajá. ¿Cómo lo podría usar? ¿Este must? No. Must es diferente al... ¿Cómo lo podría usar? Ok, el might es simplemente, como les estaba diciendo, un poder de algo que puede que pase o puede que no. ¿Qué otra cosa? Digamos, yo podría decir, I might win the Champions League. The Champions League, ¿no habían escuchado del Champions League? La Champions League, que es un campeonato de fútbol. Campeonato, sí. Ajá, I might win the Champions League. Yo puedo ganar la Champions League, pero es algo muy remoto, ¿no? Que yo vaya a ganar ese campeonato. Entonces, ahí es donde se utiliza este might. Y, por ejemplo, el Chigüiro Benítez, no sé si se me juega. Alguien que juega aquí en Colombia, que sea malo. Es que yo casi no, ya, últimamente no he visto fútbol. Cuadrado. No, pero bueno, pero Cuadrado es bueno, entonces Cuadrado la puede ganar. Alguien que no la puede ganar. Digamos que el Tino Asprilla. My win the Champions League. Es muy remoto que la gane. Entonces, ahí es donde se debería utilizar este might. ¿Sí, sí me va a entender? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, a la hora de que estemos en la evaluación final, entonces yo les puedo decir, por ejemplo, en la conversación, ¿Can you play the guitar? ¿Puedes tocar la guitarra? Entonces me dicen, no, I can't. No, I can't play the guitar. Or, yes, I can. Yo les digo, must you clean your house tomorrow? Digamos, ¿debes limpiar tu casa mañana? Ustedes me dirían, yes, I must.
Ese se les voy a poner en forma corta porque es muy utilizado. Oye, es el mic más clean, ta, 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 ta. Or no, I must not. A muchos se les queda así, ya saben que pueden decir must not o pueden decir mustn't. Entonces yo les pregunto, should you go to the gym? ¿Deberías ir al gimnasio? Sí, yo debería ir al gimnasio. Yes. Digamos, yes, I should go to the gym. Es simplemente que a la hora de una conversación ustedes se den cuenta con cuál le pregunto. Si les pregunto con el should, pues me pone el should. Si les pregunto con el must. Or no, I should not. Ya saben que podemos decir should not. O yes, I should. O no, I shouldn't. O should not, o shouldn't. Y por último, este could para conversación es más que todo para hacer frases, más que para hacer preguntas. Could you teach me? ¿Podrías enseñarme? ¿Qué? No sé. Puede depender de lo que usted me diga. Si ustedes me dijeron que pueden tocar guitarra, entonces yo les diría, could you teach me how to play the guitar? ¿Podría enseñarme a cómo tocar la guitarra? Este how, que suena raro, se utiliza mucho ahí. Could you teach me how to play the guitar? Se me dirían, yes, I could. Sí, yo podría. O no, I couldn't. O I could not. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Is that easy, difficult? Easy. Okay, great. Es más como poner la atención en el verbo para poder saber cómo a qué se refiere. Exactamente, sí, es como más eso. El resto, en sí, la estructura me di cuenta que les quedó como fácil. Y este es de los temas más complicados de este nivel. Pues si les quedó claro esto, pues ya el resto es súper fácil. Es que, vea, sinceramente, si me pongo a pensar, el tiempo más difícil de todos, el que tiene como más cositas, es el presente simple. El presente simple, que es el do, el das, que a terceras personas le ponemos la S, que a unos verbos le ponemos la S, es el que tiene más cositas. Pero el futuro se dieron cuenta que es fácil. El pasado tiene sus cositas, pero también es fácil. O sea, de aquí para adelante, por eso yo siempre les decía, lo difícil era saber el presente continuo y el presente simple. Del resto es súper, súper fácil. Hay una cosita ya para finalizar. No sé si ustedes saben cómo se dividen los niveles de inglés. ¿Ustedes han escuchado alguna vez del A1, A2, B1, B2? A1, sí, A2, B1, B2, C1. ¿Qué es lo que pasa? Que los niveles de inglés se dividen así. Es decir, a nosotros, a todos los profesores, bueno, para ingresar a trabajar a una universidad o al SENA, nos piden un examen que es internacional, yo lo había hecho, en el cual, pues, digamos, nos miden de acuerdo a estos niveles. Y ahorita, digamos, a todas las personas que van a vayan a estudiar en la universidad, le están pidiendo un B1. B1, digamos, A1 y A2 es básico. B1 y B2 es intermedio, pero B2 es más intermedio avanzado. A todos los estudiantes le están pidiendo un B1. Un B1 no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Tiene sus cositas. O sea, B1 es que ya una persona puede hablar así como estamos hablando nosotros. Por eso es que a los profesores nos piden este B2. Para ingresar, que un B2 es, pues, obviamente, ya saber muy bien. Y ya C1, C2, pues ya es súper avanzado. De hecho, un profesor nos decía algo muy cierto. Si nosotros nos pusiéramos a presentar un examen de español, ¿qué haríamos por acá? Por ahí en el B1, y eso. Porque, pues, no sé, nos ponen a uno, uno no sabe muchas cosas de gramática del español. De cómo decir ciertas cosas, que es un diptongo, que es un triptongo, bueno, no se acuerda uno de muchas cosas. ¿Sí? En el examen, por ejemplo, en el que yo había hecho de ingreso al SENA, que fue exactamente hace como 2 años, el primero que hice, saqué este B2, que era el que me requerían. Pero aquí están las 5 habilidades que nos pedían. O sea, duraba como 4 horas, entonces era como media hora o 40 minutos de sola gramática, que esa me quedó en B2. Estos dos me quedaron bajitos, que fue la parte de escucha y la parte de reading, que era la parte de lectura. Eso fue hace 2 años. La parte de writing, que era la parte escrita, muy bien, que quedó en avanzado, C1. Y la parte de speaking me quedó, pues, digamos, en lo más alto, que es C2, que era, digamos, siempre la, como ha sido como muy fuerte. Siempre la practico todos los días. Eso fue hace 2 años. Y el que presenté la semana pasada,
por ejemplo, fue este, que ya me quedó súper arriba, que ya me quedó en avanzado, que fue en C1, pero la mayoría, o sea, estuve a un punto, con 5.5 sacaba el C2, que era el máximo. Entonces la mayoría quedaron en C2. Por ejemplo, la de gramática, por ejemplo, el listening, que me había quedado la vez pasada en B1. Y siempre pasar de B1 a B2 es súper difícil, de B2 a C1, pero bueno, todas me quedaron así por encima. Y la speaking sí la retuve, digamos, en C2. Y el listening también lo mejoré mucho. Entonces, ¿cuál es la cosa con eso? Aprender inglés como tal para defenderse no es difícil. Ustedes fácilmente pueden tener una conversación con alguien. Yo cuando saqué el B2 hace 2 años, yo tenía un nivel muy bueno. A mí me podían poner un gringo y yo hablaba, mejor dicho, lo que sea. Pero ya cuando uno quiere perfeccionar el idioma, ahí es cuando ya se pone un poquito más difícil, aunque no, no es imposible. Entonces estos exámenes son, estos son los que determinan realmente si alguien, o sea, si alguien sabe inglés o no. Yo cuando me presenté a trabajar al SENA, yo tenía pues mi título y la especialización. Y me dijeron, no, si no tienes este examen, no hay nada que pruebe que usted habla inglés, porque pues obviamente es un examen hecho de Estados Unidos. Y por eso es que hay muchos profesores en los colegios que a pesar de que les pagan no muy bien, porque la verdad es que en los colegios pagan súper mal, pues ellos se quedan en los colegios, porque hay muchos que tienen un nivel más o menos, y no es por criticar, pero sí hay muchos profesores que uno dice pues que no debería ser así, porque enseñan mal a los estudiantes, y no solo en inglés, sino en todas las materias. Entonces, bueno, vamos a ver si de pronto en el cuarto nivel tengo un examen que es estilo B1, y se los hago a ustedes, no por notas, sino para que ustedes vayan viendo en qué nivel quedan. Ustedes digan, ah, bueno, yo tengo una 1, a 2, está más o menos, a ver cómo quedan, ¿listo? Listo, muchachos, eso sería todo por hoy. Recuerden que ya prácticamente, bueno, nos queda ya mañana, y la otra semana ya nos quedan solo como 2 temas. Entonces, si acabamos los temas el lunes y martes, el miércoles haríamos ya el repaso general de todos los temas que hemos visto, y el jueves empezaríamos ya con las conversaciones. Ya saben que las conversaciones las vamos a hacer como lo veníamos haciendo. Es decir, digamos el jueves, 3 personas me dicen que lo hacen el jueves, y si no, los otros lo continúan la siguiente semana. Otras 5 el lunes, otras 5 el martes. Vamos a seguir haciendo como estábamos haciendo. Yo lo, pues pongo una lista, ustedes deciden si van de primeras, de segundas, de terceras, bueno. Y se conectan uno por uno. Yo les envío el link al grupo, se conectan uno por uno, enciende la cámara y tenemos la conversación. Si le hacemos uno por uno o que todos se conecten, no sé. O sea, miran. No, uno por uno, profe, es mejor. Sí, yo creo que es mejor uno por uno. Sí, eso. Hay más confianza, sí. Igual, como siempre les he dicho, yo les voy a ir ayudando de a poco. Ahí como para que... Obviamente, si yo veo que no, ya no saben nada, yo no, pues vamos a presentarla otra vez. Porque eso me preguntan siempre. Bueno, y si la perdemos, yo les doy la opción de que repasen otra vez otro poquito y la vuelvan a presentar. Pero yo sé que al principio les va bien. Y listo, muchachos. Eso sería todo. Ya saben, otra cosita. Ya saben que estos días me pueden escribir y yo los puedo llamar en cualquier momento para que vayan practicando. En la mañana sacamos 5 o 10 minuticos, yo los llamo y van practicando. ¿Listo? Listo, muchachos. Eso sería todo. That's all for today, and then see you tomorrow at the same hour. See you at 3 o'clock, ¿ok? Bye-bye, see you. Bye-bye, see you. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher.